Buenos días, Marian, Bamford, Guillermo, Catalina. Vamos a dar, por favor, una espera de 3-4 minutos para que más participantes se conecten. Gracias. Bienvenida, Catalina. Buenos días, Santiago, Paola, Olga, Diana. Vamos a dar una espera de 3 o 4 minutos para que más participantes se conecten. Gracias. Bienvenido, quieran. Listo, vamos a empezar con el webinar. Buenos días, estimados participantes. Es muy grato darles la bienvenida a este espacio organizado por Arte Mure Abogados y la Cámara de Comercio e Industria Trans Colombia. Hoy vamos a hablar del siguiente tema: regímenes contra la corrupción y el lavado de activos, un vistazo a Francia y a Colombia. Hoy en las temáticas a tratar tenemos las similitudes y diferencias entre los regímenes francés y colombiano en materia de prevención de la corrupción y del lavado, unos tips y recomendaciones para adaptar su programa SAPIN 2 al contexto colombiano y las tendencias actuales del compliance en Colombia. Hoy nos acompaña Antoine Delacroix, egresado de Sciences Po y de la London School of Economics.
Antoine es líder de la práctica de compliance en la firma Orartemure. Por su práctica en Francia y en Colombia, tiene amplia experiencia implementando programas de cumplimiento sujetos a diferentes leyes antisoborno, liderando investigaciones internas en empresas de distintos sectores y manejando casos o litigios relacionados con compliance. A continuación, doy la palabra a Antoine. Antoine, bienvenido. Antoine, estás en el. Gracias, man. Buenos días a todos y todas. Gracias por su presencia. Quiero agradecer a la cámara por la organización de este evento y en particular a Manu, está acá, y a Adriana Valencia por el esfuerzo de organizar este webinar. Nos surgió con Adriana la idea de proponer este webinar con la idea un poco de ponerse en los zapatos de una empresa francesa que se quiere implementar en Colombia o que ya está activa en Colombia y que se preocupa de su cumplimiento normativo, de sus programas de cumplimiento en particular en materia de corrupción y lavado de activo, que vamos a ver, son los dos ejes principales del esfuerzo en materia de compliance. Teniendo en cuenta que en ambos países, Francia como Colombia, tenemos un contexto y un marco legal en materia de la prevención de prevención de la corrupción y en materia del lavado de activos. Poniéndonos en los zapatos de esta empresa francesa, llegando a Colombia o activa en Colombia, ¿cómo pensamos? Bueno, primero, para las empresas de cierto tamaño, ya tenemos en Francia un programa casi sistemáticamente en materia de anticorrupción y dependiendo con base en el sector, de vez en cuando en materia de lavado de activos. Este programa, que es con base en las leyes francesas, tiene como objetivo aplicarse a nivel global. O sea, yo hago mi programa de cumplimiento en Francia, pero se va a aplicar en todo el grupo, en todas las jurisdicciones donde estoy activo como empresa. Entonces, Camboya, Togo y Colombia, ¿no? Entonces yo llego a Colombia con mi programa bonito francés anticorrupción y acá, ¿qué estoy viendo? Bueno, que en materia anticorrupción Colombia no se ve tan bien en la mapa del índice de percepción de la corrupción. Me preocupa, obviamente. Para mí es una jurisdicción que yo voy a calificar desde mi sede en París, en Lyon, en Bordeaux, como una jurisdicción de alto riesgo en materia de corrupción. Y yo voy a tener especial atención a eso y voy a aplicar de manera muy disciplinada mi programa. Pero esta representación que uno tiene en Francia no refleja por completo la realidad local en materia de prevención de delitos. No es porque Colombia es un país, sí, donde hay una prevalencia de delitos en materia ética, que no hay un marco normativo autónomo en estas materias. Y entonces, acá vemos los diferentes ejes de esfuerzos de las empresas en ambos países frente a los riesgos normativos. En Francia tenemos la obligación, pasando ciertos umbrales, 500 empleados, 100 millones de ingresos, de implementar un programa de prevención de la corrupción a nivel global, a nivel grupal. También tenemos la obligación de implementar un programa de vigilancia en materia de derechos humanos y por unos sectores, como lo mencioné, en materia de lavado de activos. En Colombia no tenemos este problema de derechos humanos, de plan de vigilancia, pero sí hay exactamente la misma obligación en materia anticorrupción y en materia de lavado de activos. Entonces, por eso este webinar se enfoca en estos dos riesgos que son los que realmente conllevan en Colombia un riesgo regulatorio para las empresas francesas que se implementan acá. El régimen colombiano en materia de prevención de la corrupción, que se llama PTE, es el acrónimo de Programa de Transparencia y Ética Empresarial, o lavado de activo, que se conoce bajo diferentes acrónimos, pero el más conocido es SARIL-AFT. Son dos regímenes bastante recientes, muy reciente para el PT. Es el fruto de una circular de 2021 de la Superintendencia de Sociedades y de una ley 2195 que se votó en 2022. Entonces estamos hablando de un sistema que está en su infancia.
pero que sí no es una copia completamente conforme de Sapin 2 en Francia. Tiene sus diferencias, sus similitudes que vamos a ver a continuación. Por otro lado, el régimen Laft es más antiguo, tiene por ahí 10 años. Y acá también tenemos unas especificidades aún más grandes que en materia anticorrupción en Colombia, que vamos a ver a continuación. Porque hay esta diferencia, digamos, de madurez entre ambos sistemas. Bueno, es que el lavado de activo viene de las noventas y del esfuerzo de un organismo internacional que tiene también influencia en la Unión Europea y en Francia, que es el GAFI. Entonces, por eso en general los sistemas de prevención del lavado de activos de país a país se ven muy iguales porque la fuente de recomendación es la misma. En cambio, el sistema anticorrupción acá, de prevención de la corrupción, empezó su camino cuando Colombia quiso ingresar a la OCDE. La OCDE obliga a sus miembros a implementar una convención internacional de prevención de la corrupción. Y entonces este camino de Colombia empezó en 2011 y a través de 2011 básicamente hasta 2022 se implementaron varias leyes circulares para fortalecer la lucha contra la corrupción, mejorar la adopción de buenas prácticas empresariales tendientes a prevenir este riesgo. Y entonces Colombia en los últimos 10 años ha ido aumentando la expedición de normas que intentan replicar, pero no de manera absolutamente idéntica, el marco regulatorio internacional en esta materia. Y en este sentido, Colombia ha seguido más el marco regulatorio inglés o americano que francés, aunque hay puntos en comunes, similitudes que vamos a ver que son importantes. Ahora bien, yo entendiendo eso, llegando de Francia, digo, ok, ya hay dos programas de prevención que tengo que implementar localmente, que están exactamente los mismos que yo tengo que hacer si yo en Francia tengo que implementar mi Sapin 2 y mi programa de lavado de activo. Ahora bien, ¿qué es nuevo? Qué es complementario, qué es diferente, qué es prohibido. Acá el francés, la empresa francesa llegando en Colombia inmediatamente va a mirar este marco normativo y hacer un ejercicio que vamos a llamar la tropicalización de los programas de cumplimiento. Es decir, con base en su programa francés va a analizar el marco normativo colombiano para ver si hay, qué es nuevo, o sea, qué tiene que hacer de nuevo en su programa que no existe en Francia, qué tiene que hacer de complementario, es decir, yo hago lo mismo, pero de pronto me toca hacer unas etapas más, obligaciones diferentes después, que es, yo tengo que hacer la misma cosa, pero yo no lo puedo hacer de la misma manera. Hay unas exigencias específicas y yo no puedo hacerlo tal como lo hago en Francia. Y obligaciones prohibidas, eso estaría lo más difícil, es yo estoy obligado a hacer algo en Francia y yo tengo la interdicción, la prohibición de hacerlo en Colombia. Bueno, haciendo este juego de diferencia cuando pensamos de Francia hacia Colombia, que es lo que nos interesa hoy en materia de programas de cumplimientos LAFT, de lavado de activo y financiación del terrorismo y anticorrupción, tenemos suerte, casi solo hay obligaciones nuevas o complementarias, que son las más fáciles de implementar. Es lo más fácil para adaptar su programa a la realidad local y tropicalizar. Bueno. Ahora lo que les propongo es, de acuerdo con lo que mencionó Manu en la introducción, vamos a analizar las similitudes, diferencias, hablando en el camino de los tips que yo les puedo dar para tropicalizar su programa y finalmente las tendencias actuales del compliance en Colombia. Entonces, empezando con similitudes, hay una similitud muy importante que es digamos, la estructura administrativa de la supervisión. En Colombia, como en Francia, la obligación de implementar programas de prevención de la corrupción o del lavado de activo es supervisado por una autoridad administrativa dedicada, que tiene un poder de supervisión y que tiene un poder de sanción. Eso es muy distinto a lo que pasa en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, donde el programa de cumplimiento no es una obligación administrativa, sino un argumento en defensa en caso de proceso penal. Si yo no, en los Estados Unidos, hago un programa de cumplimiento, yo no me expongo a cualquier tipo de sanción administrativa.
solo me expongo en caso de que haya un delito, a no poder tener un argumento en defensa que me permite rebajar la multa de manera significativa o llegar a un acuerdo con el fiscal. Así se usan en los Estados Unidos y de cierta manera en el Reino Unido. En Francia, en Colombia, tenemos un mecanismo administrativo centralizado donde las superintendencias van a tener la autoridad de supervisar la implementación de los programas y de sancionar las personas que no aplican los lineamientos que estos mismos organismos emiten a destinación de los vigilados. Es decir, cuando yo voy a implementar mi PTE o mi SAGRILAFT o mi SAPIN 2, yo estoy siguiendo en Francia como en Colombia unos lineamientos emitidos por la Agencia Francesa Anticorrupción, si hablamos de SAPIN 2, la Autoridad de Control Prudencial o la Autoridad de los Mercados Financieros en materia de lavado de activos, y en Colombia la superintendencia que me vigila, que va a vigilarme por lavado de activo como corrupción. Y entonces, acá ellos emiten los lineamientos y me sancionan con base en eso. También este régimen administrativo centralizado, que podríamos decir como casi que como jacobinisto del punto de vista francés, implica una responsabilidad administrativa, objetiva, personal y corporativa. Otra vez, si en los Estados Unidos no estoy haciendo un programa de cumplimiento, yo como director general de la empresa, no tengo ningún riesgo hasta que llega un delito y si hay un delito que no estoy involucrado, de pronto me salgo del asunto sin daño mayor. En Francia, como en Colombia, el representante legal y en Colombia en la junta directiva también tienen la responsabilidad administrativa personal, además de la empresa que también tiene una responsabilidad administrativa, de implementar estos programas de prevención del lavado y de la corrupción. Entonces, en Francia, la Agencia Francesa Anticorrupción me puede imponer a mi representante legal una multa para haber implementado de manera disfuncional un programa de prevención de la corrupción o no haber implementado tal programa. Es lo mismo en materia de lavado de activos. Y en la superintendencia tienen exactamente el mismo poder hacia representantes legales, pero se extiende aún más porque también hay una responsabilidad administrativa del revisor fiscal, de la junta y el oficial de cumplimiento. Entonces, por el solo hecho de no haber implementado de manera correcta un programa de prevención de la corrupción en el lavado. Y tercer punto de este régimen administrativo es que todas estas autoridades no obligan todas las empresas a implementar programas de prevención. Siempre están estableciendo un sistema de umbral que tiene que ver en general con ingresos y activos que permite determinar si yo como empresa, llegando a un cierto tamaño, ya tengo que implementar un programa de prevención de la corrupción y del lavado. Entonces, si yo estoy en una empresa que acabo de empezar, acabo de constituirme en Colombia, normalmente el primer año no voy a tener que implementar este programa de acuerdo con la normatividad colombiana o la normatividad francesa. Yo necesito llegar a estos umbrales. En materia de anticorrupción en Francia, para implementar SAPIN 2, el umbral es tener por lo menos 500 empleados y llegar a 100 millones de euros de ingreso. En materia de lavado de activo, no hay un sistema de umbral igual, es más orientado al sector. Y en Colombia, en materia de lavado de activos, y acá yo voy a hacer una parte sobre quién tiene que implementar eso, y es mi primer tip, porque el primer tip es saber si estoy sujeto, ¿no? No todos están sujetos en Colombia. La primera cosa por hacer cuando uno llega a Colombia, empieza a tener negocio acá, es hacer este cálculo que ven en pantalla. Hacer un diagnóstico para saber si uno estoy expuesto a la implementación de este programa. Entonces, si yo tengo un riesgo sancionatorio normativo. Entonces, bueno, hablando del sistema de umbrales en materia de lavado de activos,
puede variar dependiendo de la superintendencia. Hablando de la superintendencia, digamos, dominante, que es la superintendencia de sociedades en la materia, el sistema de umbral es el siguiente. Si yo tengo ingresos o activos al 31 de diciembre del año anterior que llegan a 40.000 salarios mínimos legal vigente, este año son 46 mil millones de pesos, tengo que implementar un programa de prevención del lavado de activos. Si yo hago parte de un sector específico que se considera de más alto riesgo, que es el sector de agente inmobiliario, comercialización de metales preciosos, construcción de edificios, servicios jurídicos, servicios contables, baja el umbral de ingresos, y acá solo estamos mirando ingresos, y si yo hice 30.000 salarios mínimos legal vigente de ingresos al 31 de diciembre del año anterior, es decir, 34 mil millones de pesos, yo tengo que implementar un programa de prevención del lavado de activos en Colombia. Tercer especificidad, hay un sector que realmente no le gusta a la superintendencia, es el sector de activos virtuales, que se considera no de alto riesgo, sino de muy, 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 muy alto riesgo. Acá estamos con umbrales que bajan de manera espectacular. Entonces, si yo estoy activo en el sector de servicios de activos virtuales y yo tengo ingresos de 3.000 salarios mínimos, es decir, 3.500 mil millones o 5.000 salarios mínimos legal vigentes en activos, es decir, casi 6 mil millones de activos al 31 de diciembre del año anterior, yo tengo que implementar un programa de prevención del lavado de activos. Son umbrales acá muy bajo voluntariamente por el nivel de riesgo. Y además, si yo como empresa recibo aportes en activos virtuales, de inmediato me pongo en la situación donde tengo que implementar un programa de prevención del lavado de activos. Hay un umbral también que es 100 salarios mínimos legal vigente, mensual legal vigente, que son 110 millones de pesos, casi nada. Entonces, básicamente cualquier empresa recibiendo un pago, un aporte en activos virtuales, va a tener que implementar un programa de cumplimiento. Entonces, acá en general el tips es no recibir aportes en activos virtuales para no ponerse en este umbral extremadamente bajo. Hablando ahora del PTE, también de la Superintendencia de Sociedades, que es el golden standard, el marco principal de referencia. Hay un sistema de umbral también que es muy similar, no es exactamente igual. Entonces, el caso general es si yo tengo 30.000 salarios mínimos mensual legal vigente de ingresos o activos totales, es decir, 35 mil millones de pesos, pero también tengo que cumplir con uno o el otro de los criterios que menciono a continuación, que es un monto, una cuantía en contratos con entidades estatales o negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza. Entonces, en el caso general, si yo tengo 30.000 salarios mínimos legal vigente de ingresos y 500 salarios mínimos legal vigente de contratos con entidades estatales, tengo que implementarlo sin implementar el PTE. Si no tengo estos contratos con entidades estatales, en general el criterio que sí funciona especialmente bien en materia de empresas francesas son negocios o transacciones internacionales con este umbral muy bajo de 116 millones. ¿Por qué? Porque en general hay flujos intragrupos, ¿no? Que casi siempre, cuando hablamos de empresas francesas grandes, llegan a este nivel. Entonces, 90% de las empresas francesas o más implementadas en Colombia cumplen con el umbral de ingreso total o de activos total y el umbral y el criterio complementario, digamos, de los negocios o transacciones internacionales. A la manera del marco normativo en materia de prevención del lavado de activos que mencioné anteriormente, hay también unos sectores priorizados, entre comillas, que se consideran de más alto riesgo, donde bajan los umbrales. Los puse ahí. Es el sector farmacéutico, infraestructuras, construcción, manufacturero, minero energético, tecnologías de información, comercio de vehículos, auxiliares de servicios financieros, donde estamos bajando de manera también fuerte los umbrales hacia solo 3.000 salarios mínimos
mensual legal vigente en ingresos o 5.000 salarios mensual mínimo legal vigente en activos, ¿sí? También hay que cumplir con un criterio complementario, pero acá solo el único criterio que se contempla es el de contratos con entidades estatales. Entonces, tengo que tener estos ingresos y activos de 3.000 o 5.000, pero también unos contratos con entidades estatales de 500 salarios mínimos mensual legal vigente al 31 de diciembre de 2022, ¿no? Yo puse acá los valores para este año, ¿no? En 2024 eso va a cambiar porque va a cambiar el monto del salario mínimo mensual, ¿no? Entonces, el valor que puse en COP es el valor que aplica en 2023 para saber si tengo que aplicar en 2023 el PT o el salario. Pero el próximo año vamos a cambiar. Si estoy llegando a estos umbrales, yo tenía que implementar el PT o el SGF hasta mayo 31 de 2023, salvo si en caso en materia de superintendencia de sociedades, salvo si es la primera vez, primer año en el cual estoy sujeto a la vigilancia de la superintendencia de sociedades. Para estar sujeto a la vigilancia de la superintendencia de sociedades, hay también un sistema de umbral que es un poquito distinto, es un otro criterio, otro diagnóstico, pero si yo paso a ser vigilado en 2023, de acuerdo con la normatividad que aplica para este punto, la vigilancia empieza solamente en abril de 2023, solo empezó en abril de 2023, entonces la superintendencia de sociedades nos dice, bueno, para que no solo tengan un mes o dos meses para implementar el PT o el SegriDAFT, les doy un año más, y entonces en este caso tienen hasta mayo 31 de 2024. Bueno, entonces eso es el primer tips, miren bien si ustedes están sujeto a la implementación del SegriDAFT o del PTE. Puede ser que si tienen, lo vamos a hablar, si están vigilados por otras superintendencias, hay otros umbrales y otros criterios. Volviendo a las similitudes entre el sistema SAPIN 2 y de antilavado en Francia y el PT y el SegriDAFT en Colombia, vemos que en todos los casos, los principios rectores sobre los cuales las autoridades tienen la expectativa que se construyen los programas de prevención de riesgo son los mismos. Primer principio, tolerancia cero frente al riesgo de corrupción, frente al riesgo de lavado, tanto la Agencia Francesa Anticorrupción que la Autoridad de los Mercados Financieros en Francia, como la Superintendencia de Sociedad o la Supertransporte, por ejemplo, en materia de CIPLAF, siempre tienen este mensaje claro, clave y al principio. Después nos dicen, ahora bien, ustedes van a tener una tolerancia al cielo, pero tienen que implementar. También es un mensaje totalmente compartido entre la Agencia Francesa Anticorrupción y las Superintendencias de Sociedades. Tienen que implementar un programa proporcional, que significa no van a implementar el mismo programa en una multinacional que hace 50 mil millones de dólares de ingresos y una empresa que hace, no sé, 500 millones de ingresos. No va a tener el mismo perfil de riesgo, no va a tener las mismas actividades, no va a estar expuesto de la misma manera al riesgo. De hecho, el riesgo va a estar diferente según el sector de actividad o el canal de distribución o las jurisdicciones en las cuales estoy involucrado. Entonces, por favor, no se desgastan en usar recursos de manera inadecuada. Proporcionan su programa a su perfil de riesgo, invirtiendo los recursos necesarios y relevantes para prevenir, identificar, mitigar el riesgo de corrupción y de lavado en su situación concreta de mercado, ¿no? Tercer principio rector, que también se comparte entre la Agencia Francesa Anticorrupción y la Superintendencia de Sociedades, es que el programa tiene que estar respaldado por los representantes legales y la alta gerencia en general. Uno de los aspectos que ya mencioné de eso es que en ambos casos están
han creado una responsabilidad administrativa objetiva sobre el representante legal en Francia como en Colombia, y eso es una manera de responsabilizar la gerencia. Pero más aún de esta responsabilidad, hay también en todos los lineamientos de la francesa PIN 2 o de la Superintendencia de Sociedades, todo un discurso sobre el hecho que la alta gerencia tiene que apoyar, aprobar, velar, supervisar para el éxito. No significa que la alta gerencia tiene que hacer el programa, realizarlo. Para eso hay el oficial de cumplimiento, hay una organización por líneas de defensas. En el día a día, obviamente, no es el trabajo del CEO de implementar el programa, pero tiene que enviar mensajes, apoyar, velar por la buena implementación de este programa en su papel de supervisión. Ahora bien, entrando más en materia, cuando estamos mirando las recomendaciones de la AFA en materia de anticorrupción y la circular 111 de la Superintendencia de Sociedades 2021, vemos que los pilares son casi idénticos. Es decir, la estructura del programa, y es una similitud muy grande, la estructura del programa se piensa de manera casi igual en Colombia y en Francia. Entonces, vamos en ambos casos a implementar una matriz de riesgo, una línea ética, crear políticas, implementar procesos de debidas diligencias, implementar controles contables, crear un régimen disciplinario que se relaciona con la prevención de la corrupción y el lavado, crear un programa de capacitación, divulgación y traducción adentro de la empresa, monitorear y archivar. Y podemos ver, acá yo puse un cuadro para tener un poquito los equivalentes, y vemos que en Francia, como en Colombia, tenemos realmente unos pilares totalmente idénticos. Las diferencias que vamos a ver se pueden ver un poquito en la implementación, en detalle de estos pilares, pero los pilares son realmente similares, y eso ya nos facilita bastante el trabajo desde el punto de vista francés, porque yo no voy a tener que crear algo nuevo, ¿no? Un pilar nuevo, algo realmente diferente que necesitaría un esfuerzo más o crear algo de cero, ¿no? Yo voy simplemente a adaptar mis pilares de acuerdo con las diferencias que concretamente estoy identificando. En materia de lavado de activo, también tenemos el mismo fenómeno. Es más lógico, de hecho, que sea exactamente lo mismo, porque como lo mencioné en la introducción, el régimen de antilavado en Colombia, como en Francia, llega de la misma fuente, que es el Grupo de Acción Financiera, que emite recomendaciones que después los estados participantes implementan. Entonces, a la diferencia del marco normativo anticorrupción, donde no hay realmente una autoridad supranacional, la OCDE está haciendo recomendaciones, pero no da, digamos, unos lineamientos muy precisos sobre cómo hacerlo dentro del país, etcétera. Mientras que el GAFI sí emite recomendaciones muy detalladas a sus participantes. Y entonces, lógicamente, cuando comparamos el código monetario y financiero, que es donde se concentraron todas las disposiciones en materia de prevención del lavado, y la circular de la Superintendencia de Sociedades de 2020, la 116, vemos que los elementos también son muy comunes, no son un copy-paste de lo que existe en materia de prevención de la corrupción. Por ejemplo, hay unas especificidades frente al reporte de operaciones sospechosas, no hay no hay como las exigencias de controles contables o de disciplina, pero sí, estamos viendo que también tenemos la matriz de riesgo, la debida diligencia, el monitoreo. Acá es un poquito diferente el monitoreo entre la prevención de la corrupción y el lavado, porque en materia de prevención de la corrupción estamos hablando de un monitoreo del programa para ver si funciona bien, mientras que en materia del lavado de activos estamos más hablando de monitoreo de los clientes, ¿no? Porque en general en Francia, en general estamos en materia de lavado hablando más del sector financiero. Vamos a ver que hay una especificidad colombiana al respecto, pero en general
se entiende un poquito de manera diferente. También encontramos el tema de la divulgación y de la capacitación, la existencia de políticas y de auditoría interna. Entonces, también los elementos en común en materia de prevención de lavados son muy similares entre Francia y Colombia. Ahora, diferencias, lo que nos interesa realmente, porque es donde vamos a tener que trabajar como empresa francesa implementándose en Colombia. Hay dos tipos de diferencias, las diferencias, digamos, de estructurales y después las diferencias como en la implementación del programa, que llamo diferencias prácticas. La primera diferencia, que es muy, muy diferente entre Francia y Colombia, ya lo mencioné un poquito pasando en la introducción. En Francia, solo tienen que implementar programas de prevención del lavado de activos, el sector financiero, y unos sectores priorizados que vimos anteriormente, que es el sector de comercializaciones de metales preciosos, el sector de activos virtuales, estos sectores. El sector de juegos también en Francia. Entonces, es una obligación en Francia muy restringida a unos sectores y unos actores muy específicos y muy... Y, por ende, la regulación es muy enfocada al sector financiero. O sea, los razonamientos, la manera de formular las obligaciones son muy, muy enfocados al sector seguros, bancos, sector financiero. En Colombia, totalmente diferente. Es, a mi conocimiento, el único país en el mundo que obliga al sector real a implementar programas de prevención de lavado de activos. Acá estamos hablando de una obligación nueva. Yo mencioné en la introducción obligaciones nuevas, complementarias. Eso es típicamente la obligación nueva para la empresa francesa. Yo en general soy, no sé, activo en el sector de la industria farmacéutica, digamos. Yo soy una empresa francesa activa en el sector de la industria farmacéutica. En Francia tengo un súper programa SAPIN 2, anticorrupción. Llego acá, ahí en marco PT. Ok, yo adapto, es fácil. Y alguien acá me dice, pero ojo, también tienes que implementar un programa de prevención del lavado de activo. ¿Qué? Yo no estoy en una empresa del sector financiero. Ah, no, pero acá en Colombia, todas las empresas pasando el umbral tienen que implementar un programa de prevención del lavado de activo. Y los sectores que estás mencionando son sectores que acá consideramos priorizados, es decir, tenemos umbrales más bajos. Pero si tú llegas como empresas farmacéuticas al umbral de 40.000 salarios mínimos mensual legal vigente, tienes que implementar. Eso es una, en general, gran sorpresa para muchas empresas francesas, mientras que en Francia solo son unos sectores, acá son todos estos sectores. ¿Por qué? Porque Colombia, obviamente, es un país que ha sido particularmente golpeado por el narcotráfico, el lavado de activos, o sea, hace años, sabemos todos. Por Asobancaria bancaria sabemos que en los últimos años Colombia ha perdido por ahí 3% de su PIB cada año en promedio en el lado de activos, entonces es una prioridad nacional y entonces se ha decidido extender al sector real las obligaciones de prevención del lavado de activo que normalmente, de acuerdo con las recomendaciones del GAFI, solo se aplican al sector financiero y a unos sectores específicos considerados de alto riesgo. ¿Qué consecuencia de esta primera diferencia? Bueno, yo tengo que implementar un programa específico colombiano en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y eso es totalmente nuevo. Y entonces todos los pilares estos elementos en común que estoy escribiendo, bueno, la verdad, en Francia, si yo estoy una empresa farmacéutica, no tengo que implementar nada de eso. Pero yo llego a Colombia y yo paso los umbrales y sí, yo tengo que implementar todo esto. Y entonces eso es totalmente nuevo. Entonces, eso realmente es la gran diferencia y en general el primero mensaje a una empresa francesa que quiere implementarse acá y que se preocupa de su cumplimiento normativo. Le estamos diciendo, ojo, acá hay un colombianismo en materia de lavado de activo, entonces potencialmente van a tener que invertir en eso. Otra especificidad colombiana en materia de lavado de activo es que tenemos un sistema disperso y fragmentado de supervisión. En Francia es bastante simple.
La Autoridad de Control Prudencial sanciona a las empresas del sector financiero en materia de prevención de lavado si no están implementando bien su programa. Y de hecho, el cargo número uno para sancionar a empresas en la Comisión de Sanción de la Autoridad de Control Prudencial es programas de cumplimiento antilavado insuficiente. La autoridad de los mercados financieros actúa más como una autoridad de recomendación para los vigilados. En Colombia es totalmente diferente. Yo voy a tener un régimen por cada superintendencia. Entonces, si yo estoy vigilado por la superintendencia de sociedades, yo tengo que implementar el SEGRIRAF. Si estoy vigilado por la superintendencia financiera, yo tengo que aplicar lo que se llama el SARLAF. Si yo estoy vigilado por la Supersalud, también algo que se llama el SARLAF, pero que no es el mismo SARLAF que la superintendencia financiera. La supersolidaria también tiene su propio régimen y aunque pueden tener los mismos acrónimos, no tienen el mismo contenido, ¿no? Entonces tenemos un número, o sea, por ahí 15, por ahí 12 o 13 regímenes diferentes paralelos en materia de lavado de activos. Entonces, eso no facilita realmente entender bien el sistema y tener algo homogéneo y racionalizado, ¿no? Si yo estoy una empresa financiera, pues yo no tengo que implementar en verdad exactamente las mismas obligaciones que si estoy vigilado por las superintendencias de sociedades. Los pilares que mencioné en la parte anterior, sí, en general se encuentran, pero las exigencias varían mucho de una superintendencia al otro. Eso también es una sorpresa para las empresas francesas porque dependiendo de la actividad y del código de actividad de esta empresa en su ser, estamos diciendo, bueno, ganaste, estás bajo el CIPLA de la DIAN y eso es un sistema bastante simple que necesita una inversión grande, o al contrario, falta de suerte. Es la superintendencia financiera porque estás emitiendo unas deudas en el mercado. Ni siquiera estás cotizando en bolsa, pero sí estás emitiendo unas deudas en el mercado. Entonces, el SARLAF es el más exigente, tiene un nivel de exigencia que es muy cercano a lo que se encuentra en Europa para el sector financiero. Entonces, acá es también una diferencia muy importante. En Francia es bastante centralizado con solo dos entidades, mientras que acá realmente a cada superintendencia su juego en materia de prevención del lavado. En materia de prevención de la corrupción, deberíamos tener exactamente el mismo problema que en materia de lavado de activos, es decir, un sistema totalmente disperso, porque la ley 2195 de 2022 también contempla que cada superintendencia va a emitir sus lineamientos. El problema que tenemos es que a la fecha solo la superintendencia de sociedades ha emitido el PT. Entonces, si yo estoy en una empresa francesa activa en el sector transporte o financiero o salud, bueno, pues no tengo ningún marco normativo. No es normal. La ley 2195 de 2022 nos dice que las superintendencias tienen 6 meses después del voto de la ley para emitir los lineamientos. No lo han hecho. Sabemos que se está discutiendo adentro de ciertas superintendencias, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estaría a punto de publicar sus lineamientos, pero a la fecha, si no estoy vigilado por la Superintendencia de Sociedades, no tengo un marco normativo rígido que me expone a un riesgo. Entonces, pues, súper, yo estoy implementando mi SAPIN 2 acá con mucha libertad y es verdad, lo pueden aprovechar mientras no se han publicado estos lineamientos. Entonces, el tips acá también es: ojo, que estos lineamientos de las otras superintendencias que hemos visto en lavado de activos se pueden publicar en cualquier momento. No significa que van a estar de aplicación instantánea. En general, estas circulares otorgan unos plazos para implementar, pero toca estar pendiente de eso, ¿no? Si yo estoy en una empresa en el sector salud, una empresa en el sector transporte francesa, acá no estoy ligado a la superintendencia, tengo mi programa SAPIN 2, yo lo puedo a la fecha aplicarlo tal cual, sin preocuparme. Y de hecho, las similitudes que vamos a ver después, que se enfocan en materia de anticorrupción, son
basado en la circular de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, vamos a ver todas estas diferencias, pero si ustedes no están vigilados por la Superintendencia de Sociedades, a la fecha no tienen que preocuparse de eso. Otra diferencia estructural que es bastante, que tiene una influencia bastante grande sobre la percepción del programa de cumplimiento acá en materia de prevención del lavado de la corrupción es la falta de responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia. En Francia, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, los programas de cumplimiento se relacionan estrechamente con el tema de la responsabilidad penal de la empresa. ¿Por qué? Aunque, por ejemplo, en Francia tenemos lo que mencioné de la responsabilidad administrativa, la supervisión administrativa de estos programas. Al final, si se comete un acto delictivo, tipo corrupción, tipo lavado de activos, el objetivo principal del programa de cumplimiento es estar utilizado como un instrumento de defensa para llegar a un acuerdo negociado con los fiscales pagando una multa sin reconocimiento de la responsabilidad penal de la empresa. Sí, no vamos a tener un proceso penal, vamos a llegar a un acuerdo. Yo tengo un programa de cumplimiento y eso me ayuda a demostrarte a ti, fiscal, que estoy de buena fe, nunca quiso que eso pasara, pasó, eso puede, el riesgo cero no existe, pero yo tengo buena fe exenta de culpa, o si tengo que pagar una multa, por favor, llegamos a un acuerdo que donde es una multa, digamos, negociada y no una multa consecuencia de una condena penal. ¿Por qué es tan importante que no se reconozca la responsabilidad penal? Porque al final, o sea, obviamente podríamos decir que sea por acuerdo o por condena, hablamos de una multa para la empresa, ¿no? La empresa no va a la cárcel. Bueno, en verdad hay una diferencia fundamental entre el acuerdo y la condena, es que si yo como empresa tengo una condena penal por lavado de activo o corrupción, hay algo que se llama el debarment, que es, y que es automático. Cuando estoy condenado así, automáticamente tengo la inhabilidad, en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, tengo la inhabilidad automática de contratar con el Estado. Entonces yo como empresa, especialmente en unos sectores tipo construcción, tipo salud, obviamente, tengo un temor terrible de esta sanción automática que conlleva una condena penal, porque me termina el negocio, ¿no? Y en Colombia no hay eso. No hay eso porque no puedo condenar penalmente a una persona jurídica, entonces no hay ningún tipo de incentivo fuerte para que el programa sea robusto, para que al final yo pueda evitar una condena penal y así evitar mi inhabilidad de contratar con el Estado, ¿no? Eso es la primera explicación totalmente dominante. También hay un tema de reputacional, que en general la percepción en el mercado, de las contrapartes, del público, es que algo penal es más grave que algo administrativo. Entonces también hay un tema reputacional ahí. Pero realmente el temor fundamental que da un incentivo fuerte para la implementación del programa, además de las sanciones administrativas que pueden imponer las autoridades de supervisión, es realmente eso. Poder realmente utilizar este programa que tiene que ser robusto para evitar esta condena que me puede terminar el negocio. En Colombia, no responsabilidad penal de la persona jurídica, no inhabilidad automática, como lo mencioné. Es verdad que en Colombia es posible que una superintendencia en su resolución administrativa sancionatoria por hechos de corrupción, especialmente corrupción soborno transnacional, pronuncie la inhabilidad. Pero primero, eso nunca ha pasado, a pesar de ya tener por lo menos dos casos en los últimos 5 años en materia de soborno transnacional. Y en ambos casos, las empresas no tenían un programa de cumplimiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá que la superintendencia está enviando? Yo no voy a, aunque no tienen un programa robusto, eso no va a conllevar una sanción tipo inhabilidad de contratar con el Estado. Entonces, la falta de responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia tiene realmente una consecuencia
incentivo menor, de una percepción de riesgo menor, y influye también el contenido del programa porque hay una visión mucho menos penal que en Francia al respecto. Entrando a diferencias prácticas. Acá me enfoqué mucho en las diferencias entre el régimen Sapin 2 de corrupción en Francia y el régimen colombiano, considerando que soy una empresa francesa que está implementando el Sapin 2 que llega a Colombia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? O sea, en el régimen francés tiene por ahí 200 páginas de recomendación muy extensa, mientras que en Colombia las circulaciones son 15 páginas. Entonces, si estamos haciendo las diferencias de Colombia a Francia, vamos a tener miles y necesitamos 5 horas, pero yendo por el otro lado, ya podemos hacer un análisis más relevante y más al grano. Yo no hice un ejercicio muy enfocado en materia de seguridad porque, o sea, como entendieron, realmente la diferencia principal es estructural, es que en general tengo que implementar todo desde cero, ¿no? Entonces, primero, la diferencia entre el régimen Sapin 2 y la circular de la Superintendencia de Sociedades es que hay unas obligaciones de formas específicas al régimen colombiano. Primero, el oficial de cumplimiento tiene que estar domiciliado en Colombia. Eso es un gran problema para muchas empresas francesas que en general manejan sus programas de compliance a nivel regional. Puede ser en Chile, tenemos este caso, puede ser en Brasil, puede ser en México. Y normalmente no necesariamente tienen un oficial de cumplimiento acá en Colombia. Si una empresa hace eso, lleva por la sanción. O sea, la primera sanción en materia de prevención de PT fue por eso, porque el oficial de cumplimiento no estaba domiciliado en Colombia. Y en general, estas obligaciones de formas específicas al régimen colombiano tienen que ver con entonces unos trámites que nos gustan acá, que tienen que hacer las empresas con las superintendencias, entonces, o frente al programa. A la localización del programa. Entonces, por ejemplo, también tengo la obligación de que mi programa de cumplimiento esté aprobado por la junta directiva. Eso dice la normatividad colombiana, pero significa entonces que en mi programa de cumplimiento Sapin 2 tiene que estar validado y aprobado por la junta directiva de la entidad colombiana local, ¿no? Y eso obviamente se piensa poco desde Francia. Es realmente una obligación de forma, pero se tiene que hacer. Las más recientes sanciones que hubo en materia de PT también tiene que ver con esta aprobación de la junta directiva. Hubo aprobación en este caso, pero fue antes de la publicación de la circular, entonces consideraron que no hicieron una actualización y no hicieron una aprobación realmente de acuerdo con las exigencias locales. También de obligación de formas complementarias a lo que existe en Francia, hay unas obligaciones declarativas. Las superintendencias están requiriendo por parte de sus vigilados, que tienen la obligación de implementar programas de prevención de la corrupción, el envío de unos informes. El informe 58 es la declaración de la identidad del oficial de cumplimiento a la superintendencia. Eso le permite a la superintendencia saber que este oficial de cumplimiento está domiciliado en Colombia. El informe 75 es un cuestionario muy reciente que ha publicado la superintendencia, lo vamos a hablar un poquito más en detalle después, donde se van a preguntar muchas preguntas sobre el estado del programa, que se implementa, etcétera, etcétera. Y si yo digo no, por ejemplo, no he implementado no tengo un oficial de cumplimiento domiciliado en Colombia, por ejemplo, vamos a tener esta pregunta, automáticamente van a saber que estoy en incumplimiento. También tengo obligaciones declarativas en materia LAUD. Acá yo mencioné el arroz de la UIAF. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con Francia? En Francia, si yo estoy identificando en mi programa de LAUD una operación que se puede considerar sospechosa, es decir, que yo considero que podría incurrir una actividad delictiva, yo la reporto, ¿sí? Se llama el reporte de operaciones sospechosas. Eso existe en Francia, eso existe en Colombia. Pero una especificidad colombiana es que la UIAF pide también que tú hagas un reporte si no hay ningún tipo de operación sospechosa identificadas dentro de un marco de 6 meses. Entonces, cada 6 meses tengo que hacer un arroz, que significa ausencia
de reporte de operación sospechosa. Eso es absolutamente una especificidad colombiana que no existe en Francia. Hay obligaciones de forma también muy fuerte frente a la gobernanza. La circular de la superintendencia en materia de PTE consagra casi 4 páginas de 15 sobre el papel de la junta directiva, del representante legal y el oficial de cumplimiento. Eso no significa que es contradictorio con lo que prevé la ley Sapin 2, pero la ley Sapin 2 da bastante amplitud sobre cómo definir exactamente el papel y el rol de estos diferentes órganos. Acá es muy preciso, es enunciativo. Y entonces, ojo, que cuando uno aplica su programa Sapin 2 acá, tenga bien en mente que estos papeles de la junta, del representante legal, del oficial de cumplimiento, se reflejan en los lineamientos, porque eso sí, si tenemos una gobernanza que es contradictoria o que no habla con las exigencias locales, también tenemos acá un riesgo regulatorio frente a la superintendencia de sociedades que en materia de sanciones tiene una visión muy formal. Hasta ahora, la mayoría de las sanciones de la superintendencia de sociedades en materia de PTE tienen que ver con infracciones formales, ¿no? Van poco adentro del programa a ver, por ejemplo, si las debidas diligencias están bien hechas y se quedan muy a la superficie viendo si el oficial está domiciliado acá, si la junta aprobó, si las obligaciones declarativas se hicieron, si la gobernanza está bien, corresponde a las expectativas de la circular. ¿Por qué? Simplemente porque es más fácil sancionar así, no tienen que entrar en una discusión sobre la calidad de los controles, sino que es bastante automático. Si tu oficial de cumplimiento no está domiciliado, ¡paf! Sanción. Entonces, yendo por el camino más fácil y considerando que el PT es muy reciente y que ahora no tiene mucha experiencia, digamos, para ir en profundidad en el programa, prefieren hacer eso. Entonces, estas obligaciones de forma son muy importantes y en general también cuando una empresa francesa llega a Colombia para implementar sus programas Sapin 2, la primera cosa que estamos diciendo es como, ojo con estos temas de forma. Es muy formal, o sea, no tiene un impacto muy fuerte en el día a día del programa, pero se tiene que hacer. O sea, tenemos que tener un oficial de cumplimiento acá, tenemos que hacer estos reportes, tenemos que adecuar la gobernanza, lo que dice el programa para estar seguro que si llega la superintendencia un control, lo ve reflejado. Tenemos que tener el acta de junta que aprueba el programa de cumplimiento y que nombra el oficial de cumplimiento. La junta directiva también tiene que aprobar. Es muy formal, finalmente al final es solo hacer un acta y eso no tiene un impacto sobre el día a día del oficial de cumplimiento que está implementando su matriz o su debida diligencia, pero se tiene que hacer porque si no, hay un riesgo importante en caso de control. Última obligación de forma bastante diferente del régimen colombiano es que hay una obligación de denuncia de actos de corrupción y de lavado de activos y que en el programa se tiene que hacer referencia a la posibilidad de reportar hechos delictivos directamente a la superintendencia. Hasta la circular nos pone el enlace diciendo tienen que poner este enlace en su programa, en sus políticas para que sea claro para los empleados que pueden reportar cualquier cosa a la superintendencia. Eso es bastante contraintuitivo desde el punto de vista francés porque eso es un poquito autoincriminación. Pero acá volvemos un poquito al debate de no hay responsabilidad penal para la persona jurídica. Entonces, no se considera de la misma manera acá. En Francia, estoy casi seguro que eso estaría anticonstitucional, pero acá, si tú no pones en tu política una referencia al hecho que tienes la obligación de denunciar y que además tú lo puedes hacer internamente o afuera a la superintendencia y poner el enlace de la superintendencia, yo tengo potencialmente un riesgo sancionatorio. Ahora, entrando a obligaciones de fondos específicas al régimen colombiano, vimos los pilares, vimos que todos los pilares son similares, pero entrando en el detalle de estos pilares, hay unas diferencias, en particular en frente a políticas. La Agencia Francesa Anticorrupción, en su recomendación y la ley Sapin 2, nos dice, las empresas tienen que
establecer un código de conducta que sea pedagógico, en el cual se prohíbe las coimas, y que hace claro que hay una tolerancia frente, cero frente a estos comportamientos. Pero solo menciona este código de conducta, ¿no? Que al final es un documento bastante general. En Colombia nos dicen, el PT tiene que regular estos aspectos específicos, lo que no hace la ley Sapin, nos dice, tenemos que tener una política sobre entrega y ofrecimiento de regalos o beneficios a terceros. Tenemos que tener una política en materia de remuneraciones y pago de comisiones. Tenemos que tener una política relacionada con actividades de entretenimiento, alimentación, hospedaje, viaje. Tenemos que tener una política frente a contribuciones políticas. Tenemos que tener una política frente a donaciones. En general, de manera voluntaria, dentro del programa Sapindo, estos elementos se contemplan, pero es facultativo, o sea, eso no conlleva ningún tipo de riesgo si no lo hago o lo hago mal. En Colombia, sí tiene que estar muy claro en el PTE que tenemos estas políticas. Entonces, acá también en la checklist que hacemos cuando llega una empresa francesa, miramos todas sus políticas a ver si tienen eso. En general, tienen la política de regalos, tienen la política de entretenimiento, pero, por ejemplo, donaciones, contribuciones políticas o pago de comisiones, no siempre es el caso. En este caso, sí lo hacemos muy claro, agregamos unos documentos o unos parágrafos sobre estos temas para estar seguro que si llega a la superintendencia podemos como estar alineado con la checklist que ella va a tener aplicando la circular. También otra diferencia de fondo, se necesita un procedimiento de archivo y conservación de documentos que estén relacionados con negocios o transacciones internacionales. Eso se desconoce por completo en Francia. En general, el tema del archivo se contempla más con el archivo del programa mismo, ¿no? En Francia como en Colombia, están diciendo, bueno, tienes que implementar el programa y tienes que, o sea, recolectar toda la evidencia de la implementación en una carpeta específica, en un archivo, para poder demostrar que implementaste el programa. Eso sí, en Francia como en Colombia es lo mismo, pero Colombia, que tiene un poquito una exigencia específica en materia de soborno transnacional, acá la idea es soborno transnacional, nos dice tienes que archivar y conservar los documentos relacionados con negocios o transacciones internacionales, que es mucho más amplio que solo el programa, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, con temas cambiarios, etcétera, etcétera. Eso no hay equivalente en Francia y es bastante pesado para las empresas. En general pasa por el SAP, es el oficial de cumplimiento que trabaja con el SAP para poder como tener un seguimiento centralizado de todo lo que tiene que ver con operaciones al extranjero. También tenemos un tema de actualización. En Francia nos dicen solamente, bueno, tienen que actualizar cuando lo piensan útil, cuando hay cambios mayor en las operaciones de la empresa, mientras que en Colombia nos dicen lo mismo, pero nos dicen, pero mínimo 2 años para el PT y para el SEGRIAR. Y en cuanto a debidas diligencias en materia de lavado de activos, cada 2 años también. Entonces acá hay un poquito un plazo específico formal que no tenemos en Francia y entonces nos toca poner en el calendario la fecha a partir de la aprobación de del PTE por la Junta. Ponemos una fecha 2 años después para decir acá necesitamos una actualización y vamos a necesitar un acta de la Junta que nos demuestra que hemos hecho esta actualización. Y finalmente, diferencia también frente a investigaciones internas, o sea, cuando el programa identifica un hecho delictivo, un problema potencial en Francia. La AFA inmediatamente nos requiere investigar el tema para poder saber si es verdad, solucionarlo, etcétera. Tratar este tema. En Colombia, la circular es casi en total silencio frente a eso. Entonces, acá realmente es un ángulo muerto de los programas de cumplimiento. En Colombia es que nos dicen toca implementar todo esto, pero no nos dice bien qué hacer si yo identifico algo. En Francia es claro, yo identifico algo, yo tengo que solucionarlo y investigarlo, etcétera. Acá, silencio. Y entonces, por eso vemos que en el mercado local hay una motivación mucho menor de las empresas por hacer investigaciones internas, ¿no? En general, quieren
terminar el asunto, apenas llega diciendo, bueno, vamos a terminar este empleado sin saber si realmente este empleado ha hecho cualquier cosa. Vamos a hacer una prueba de polígrafo, mientras que en Francia estamos hablando de un proceso muy complejo, donde que se va a desarrollar sobre semanas o meses, donde se va a dar una investigación para llegar realmente a cuáles son los hechos establecidos, la calificación penal, administrativa de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay una gran definición, digamos, al lado abajo del programa, ¿no? Como cuando se identifica un problema entre Colombia y Francia. Yo creo que eso, o sea, va a cambiar en los siguientes años, porque la superintendencia va a tener que dar un poquito más de lineamientos a las empresas frente a qué hacer cuando hay un problema. Aspectos procesales específicos al régimen colombiano. Acá hay dos puntos importantes. Primero, a la diferencia completa de Francia, se contempla la posibilidad de externalizar el oficial de cumplimiento. Les interesa mucho a ciertas empresas, especialmente las que no tienen oficial de cumplimiento domiciliado en Colombia y no quieren tener uno, van a externalizar el oficial de cumplimiento. Es una gran pregunta de por qué la Superintendencia de Sociedades autorizó eso, ¿no? Es muy difícil como persona externa entender los procesos y el funcionamiento y el día a día de la empresa. Y lo que ha respondido la Superintendencia de Sociedades es un sistema que es en su infancia. Yo prefiero autorizar eso y que haya algo a que la gente desconsidera la cosa y no haga nada. Entonces, es un poquito para dar una opción a empresas que no están familiarizados con este tema, y que no quieren, o sea, que no tienen la posibilidad o una voluntad fuerte de tener un área de cumplimiento fuerte. Nosotros como abogados lo hacemos de manera muy excepcional, o sea, en general no es algo que hacemos fácilmente, porque conlleva obviamente una responsabilidad. Lo mencioné en la introducción: el oficial de cumplimiento tiene una responsabilidad administrativa en la implementación del programa. Y entonces, si yo como abogado soy el oficial de cumplimiento tercerizado y que haya un problema que no he visto porque no estoy dentro de la empresa, recae sobre mí la responsabilidad. Entonces, solo se puede hacer realmente con empresas realmente confiables que están metiendo recursos y que están involucrados en el proceso de cumplimiento. Otro punto muy diferente a Francia: en Francia a la fecha no hubo ningún tipo de sanción para violación de las recomendaciones de la AFA. ¿Por qué? Porque el incumplimiento se evalúa a la fecha en el cual la Comisión de Sanciones de la Agencia Francesa de Anticorrupción decide. Entonces, entre el momento de la jugada en Francia, es entre el momento del control y el momento de la audiencia. Yo hago todo, yo invierto un montón de plata para estar en cumplimiento a la fecha de la audiencia y lo demuestro. Y entonces, cada vez que la agencia llegó a la audiencia, la empresa logró demostrar que estaba cumpliendo con las expectativas de las recomendaciones, aunque obviamente eso se hizo entre el control de la audiencia. Ya a la fecha estoy bien, y se salieron del asunto todas las empresas que fueron procesadas en Francia. En Colombia, no. En Colombia es muy claro que el incumplimiento es evaluado a la fecha del control, lo que tiene un poquito más de sentido, de hecho, y por eso, al contrario de Francia, casi 100% de las empresas por las cuales hubo pliego de cargo fueron condenadas. Entonces, acá tenemos también un riesgo sancionatorio, entre comillas, más alto, porque aunque las multas deberían estar son más altas en Francia, no se pronuncian, mientras que en Colombia son más bajas, pero siempre se pronuncian, ¿no? Entonces, es un aspecto, una diferencia importante por tener en cuenta. Entonces, para concluir esta parte sobre las diferencias y las similitudes, toca tropicalizar su programa. No es tan difícil. Hay diferencias de formas, hay diferencias de fondos. No son tan diferentes las cosas. El trabajo no es un trabajo inmenso. Y de hecho, por los que dirían, sí, pero yo estoy aplicando mi programa Sapin 2, siguiendo la recomendación y haciendo eso, de pronto me estoy alejando. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, para que sepan, en las recomendaciones de la AFA, hace parte de la recomendación tropicalizar el programa de cumplimiento, ¿no? La Agencia Francesa Anticorrupción nos dice, cuando hay una actividad afuera, es recomendado que haya una modificación del código de conducta, entre comillas, de las políticas, que van a tomar cuenta de las especificidades jurídicas locales que se materializan por la aplicación de normas anticorrupción diferentes. Entonces, tropicalizando finalmente el programa SAPIN 2, estamos siguiendo las recomendaciones francesas en materia de prevención de la corrupción. Yo veo una pregunta. Adelante. El procedimiento de prevención del AFT en Francia se exige para las compañías que cotizan en bolsa. No necesariamente. En Francia, cotizar en bolsa no es un criterio en sí, mientras que en Colombia indirectamente sí, porque si cotizo en bolsa estoy sujeto a la vigilancia de la superintendencia financiera y entonces yo tengo que aplicar el SARLAF y el SARLAF no tiene un sistema de umbral como la superintendencia de sociedades, es cualquier empresa vigilada, entonces si cotizo en bolsa en Colombia, al final por la vigilancia de la superintendencia financiera tengo que implementar el SARLAF 4.0, salvo unas excepciones muy específicas. En Francia el criterio realmente es basado en el sector, no en el hecho de cotizar en bolsa o en la vigilancia de una superintendencia. Entonces, si yo soy un banco, en general voy a cotizar en bolsa, pero no es porque cotizo en bolsa que tengo que implementar un programa de prevención del LAF, es porque soy un banco, ¿no? Igual por el sector de seguros, todo el sector de seguros tiene que implementar LAF, programas de prevención LAF, independientemente de cotizar en bolsa o no. El sector financiero, por ejemplo, hedge funds, fondos de inversión, la mayoría no están cotizando en bolsa, pero tienen que implementar un programa LAF. Entonces, realmente en Francia, el artículo, si no me equivoco, es 561.2 del Código Monetario y Financiero, da todos los sectores sujetos a la implementación de prevención de programas de prevención LAF, ¿no? Y es eso que cuenta. El hecho de cotizar en bolsa no tiene un impacto en sí. Por ejemplo, si yo soy, ¿qué empresa cotiza en bolsa? Total Energías, activa en el sector petróleo, no es un sector cubierto por el artículo del código que acabo de mencionar y no tengo que, normalmente, en Francia, implementar un programa de cumplimiento, salvo si internamente yo tengo un banco. Por ejemplo, hay unas empresas en Francia, automotores, que tienen bancos adentro, que hacen como leasing de vehículos y todo, y por este lado entran en el ámbito de este artículo, aunque normalmente el sector automotor no está sujeto a la implementación del programa de prevención del lavado de activos. No sé si contesté la pregunta. O si hay dudas, si hay más dudas, puedes mandar la pregunta. Bueno, para terminar, yo quería terminar hablando de tendencias actuales del compliance en Colombia, porque sí hay un tema ahí que la superintendencia de sociedades no fue tan activa entre 2021 y 2022 en materia de control de la implementación de programas de prevención anticorrupción o antilavado, porque por varias razones, en particular por el cambio de gobierno, porque hubo un vacío de gobernanza en la superintendencia, que se tomaron un tiempo para conocer un poquito este tema con el cual no necesariamente siempre estaban familiarizados, pero desde hace por ahí 4 o 5 meses vemos una ola de control y sanciones muy fuerte por parte de la superintendencia de sociedades. Como lo mencioné anteriormente, esta ola de control y sanciones se enfoca mucho en las obligaciones formales de los programas de prevención. Entonces hemos tenido una junta directiva que no actualizó el programa, hemos tenido una empresa extranjera que no tropicalizó su programa y no tenía un oficial de cumplimiento acá. Entonces hay un esfuerzo más grande por parte de la superintendencia por controlar sus vigilados.
Además de este esfuerzo, digamos, material de control y de sanciones, hay una estrategia de comunicación para enviar señales al mercado. Es decir, la Superintendencia de Sociedades no solamente hace control y sanciones, pero hace muchas publicaciones, mucho name and shame, a las empresas. O sea, cuando hoy en día la Superintendencia está comunicando cuando hace cuando abre un pliego de cargo, algo que nunca hizo antes, pero es para decir, mira, estoy muy activo en la prevención de la en el control de los programas de cumplimiento antilavado y anticorrupción. Ojo, empresa, tienes que estar listo para que llegue. Entonces, es como una estrategia en dos pasos, ¿no? Yo controlo, yo sanciono y yo hago un montón de comunicación para enviar al señal al mercado para que las empresas se pongan en orden e invierten en eso y estén listas. También están haciendo, intensifican las obligaciones declarativas. ¿Qué pasa? En la Superintendencia de Sociedades siempre ha tenido, dentro del marco de la, del, del, de la, de los programas de prevención, una obligación de reporte para sus vigilados. Es decir, si yo tengo que implementar el PT, yo hacía anteriormente el informe 50. Si yo tenía que implementar el programa antilavado, yo hacía el informe 52, y yo hago también al momento el informe 58 para declarar mi oficial de cumplimiento. Fusionaron hace un mes el informe 50 y 52 en un solo cuestionario que se relaciona con tanto PT como Sagrera. La idea acá es racionalizar un poquito la reportería, pero también profundizar mucho la pregunta. Y aquí es un real problema para las empresas porque las preguntas son muy precisas y las respuestas son cerradas. Entonces, me van a preguntar, ¿tienes un oficial de cumplimiento domiciliario en Colombia? Sí, no. ¿Mis debidas diligencias se hacen así? Sí, no, etcétera. Y eso permite, es un instrumento, se volvió un instrumento para identificar un incumplimiento, obviamente. Porque si yo honestamente contesto y acabo de llegar en Colombia, está sometido, no lo había visto, no tengo mi oficial de cumplimiento domiciliado acá. Yo tengo que contestar que no tengo un oficial de cumplimiento domiciliado, lo saben automáticamente que estoy en incumplimiento y me expongo a un riesgo. Entonces, este informe se tiene que enviar dependiendo del NIT de la compañía, entre el lunes pasado y va por ahí hasta el 10 de noviembre. La gran pregunta es qué va a hacer la superintendencia con eso. Anteriormente, con el informe 50 y 52, la superintendencia tenía ahí como una fuente de base de datos, de cierta manera, que no se utilizaba de manera, digamos, ofensiva para sanciones o controles. Acá realmente con lo que está pasando, con la estrategia de comunicación y la actividad sobre actividad de la superintendencia en materia de prevención del lavado y de corrupción, la gran pregunta del punto de vista de abogado es si van a utilizar este informe para orientar controles y lograr tener sanciones fáciles. Entonces, tenemos bastantes clientes que están haciendo nombramiento de oficial de cumplimiento domiciliado en Colombia, o sea, el día anterior del reporte 75, pero no siempre se puede solucionar en un día. Entonces, acá hay una tensión en el mercado frente a eso. Bueno, y también finalmente para terminar, hay una revisión con especial énfasis de la superintendencia sobre los reportes de reportes de operaciones sospechosas o ausencia de reporte de operaciones sospechosas para ver si se hizo, porque hay muchas empresas que se les olvidó y eso también llega a sanción fácil. Entonces vemos muchos requerimientos de la superintendencia de sociedades frente a estos reportes. Bueno, eso es el panorama. No sé si hay preguntas. Si tienen preguntas, las pueden enviar en la sección QIA. Les vamos a Ajá, dar un también. momento. Listo. Si no hay más preguntas, vamos a finalizar el webinar.
Agradecemos a Antoine y a todos los participantes. Les recuerdo que pueden encontrar la grabación de este webinar en nuestra página www.france-colombia.com en la sección Eventos Retrospectiva. Les deseamos un feliz día a todos. Y hasta luego. Gracias a todos por su atención.